per als nostres ponents, a Pilar Carril i Esmeralda Llorca, orientadores de l'equip de la Unitat d'Atenció i Intervenció de la Generalitat Valenciana, per impartir-nos aquest seminari. Moltes gràcies. També moltes gràcies a tots els participants que esteu avui ací. Disculpar també algunes persones que m'han dit que per motius d'horari o de treball no han pogut connectar-se i bueno, que m'han dit que pues, en una pròxima sessió pues, a veure si podrien també tornar a connectar-se. Des de l'any 2011, com sabeu, el 2 de maig, es celebra el Dia Mundial de contra l'assetjament o bullying, promogut des de diverses ONGs, sobretot per associacions de pares i mares, per crear consciència, no?, sobre els riscos que comporta el tema de la bullying i així com buscar solucions i formes per evitar-ho. Amb aquest motiu, pues, de l'àrea que dirigís, sabeu, pues, hem preparat diverses actuacions al voltant d'aquesta data. Hem treballat també amb els col·legis amb una fitxa que han pogut treballar els centres escolars per tal d'evitar l'assetjament escolar i per donar les eines als mestres. I també pues, en aquest projecte d'avui, no? En aquesta webinar que avui tenim i que tots participeu. Sobretot també pues, donar les gràcies també al Consell de la Infància. Aquests xiquets i xiquetes que han pres consciència també de la problemàtica que existeix en les seues aules i que han sigut tan estupendos de traslladar-me la seva preocupació pels seus companys. I això ha fet que avui pues, tinguem aquest seminari que esperem que siga molt útil per a totes les persones, tant pares, mares com professionals. I bueno, comentar-vos que avui, com vos ha comentat, ens acompanyen el que seria Pilar Carril i Esperanza, que les dues són llicenciades en psicologia, amb una extensa trajectòria vinculada a l'àmbit de l'educació. Actualment són orientadores de la Conselleria d'Educació, en el que porten aproximadament 4 anys. Formen part, com s'ha dit abans, de la Unitat d'Atenció i Intervenció del PREVI, en la Direcció General d'Inclusió Educativa. I elles mateixes, en un to col·loquial, es presenten com som de la UAI, incorporant una G davant, perquè si podem ajudar, com diuen elles, pues està guai. Per tant, moltes gràcies per aquesta manera que tenen de tractar un tema com aquest. Al llarg de la seva intervenció ens facilitaran materials i recursos com la campanya creada recentment Jo practique cibercontracte i es proporcionarà una visió de com afrontar possibles situacions de conflictes en la que la intervenció és essencial per transformar-lo com una oportunitat de millora. Bueno, jo ara ja en silenci es doni pas a elles. Com sempre, agrair-les a Pilar Carril i Esmeralda Llorca. Gràcies per estar ací. I bueno, bé, ja en silenci jo per escoltar-vos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, voy a hablar yo. Lo primero que queríamos decir, tanto mi compañera como yo al inicio, es gracias. Gracias a los... ¿se me escucha? Vale. Gracias a los alumnos por la preocupación que han manifestado y por poner esto encima de la mesa. Y gracias al Ayuntamiento de Gandía por confiar en nosotras para estar en esta webinar. Para nosotros es un orgullo, ¿vale?, poder contar cuál es nuestro trabajo y lo importante que para nosotros es este tema que vosotros planteáis. Voy a compartir la presentación que hemos hecho. ¿Me hacéis un feedback en cuanto a que veis la presentación? Vale, veo un sí con cabeza, perfecto. Bien, pues si os parece empezamos. Vamos a hablar de acoso y de ciberacoso. Vosotros lo planteáis como el bullying un problema con solución y efectivamente si abrimos los ojos para poner atención en lo que es el acoso escolar, tiene solución y tenemos que abrir los ojos toda la comunidad educativa. Uy, ahora no se pasa la presentación, espera. Cosas del directo. Perfecto. Nosotros partimos de que nuestro trabajo habla del conflicto como una oportunidad, como un reto para poder detectar otras problemáticas que hay en los centros educativos y una de ellas es el acoso escolar. Si no hubiera conflictos y el conflicto entendido como algo que surge en la oposición o discrepancia que hay entre distintas posiciones, entre los valores, necesidades de las personas, intereses, son discrepancias y diferencias que surgen en el ser humano y que son naturales en el ser humano. Y en esos conflictos son oportunidades para detectar ciertas casuísticas que tenemos en los centros educativos y trabajar sobre ellas. Por tanto, el conflicto es una fuente de aprendizaje y es una fuente de crecimiento personal.
Hablar de conflicto es importante dentro de los centros educativos. Hay que identificar los tipos de conflictos entre los cuales tenemos el acoso. Hay que identificar cuáles son los agentes que intervienen, y hablaremos de los agentes que intervienen dentro del acoso escolar. Transformar las situaciones, es decir, hay que transformar en positivo y hay que transformar y hay que ver cómo se transforma un conflicto tanto en algo mucho más grave como en algo que tiene una solución positiva. Entonces hay que ver hacia dónde queremos caminar y evidentemente hay que darle visibilidad y seguimiento a los conflictos que surgen dentro de los centros escolares. Bien, partimos del hecho de que hablamos de centros educativos, hablamos de un marco protector para todos los menores. Los menores todos están escolarizados, en principio, y si no lo están, evidentemente entramos en otro tipo de dinámicas, y el marco protector de los menores, forma parte la administración, de la que todos formamos parte, los que trabajamos en los centros escolares, los propios centros educativos y los entornos comunitarios como vosotros, el ayuntamiento, que pone en marcha este tipo de dinámicas precisamente para generar una red dentro de lo que es ese marco protector de los menores de los que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Este sería el índice o el guión de la sesión de hoy. Vamos a hablar de acoso, vamos a hablar del plan de prevención de la violencia escolar, de las UAIs o WAIs, como nosotros nos gusta decir, unidades de atención e intervención, y cómo se activan dentro de los entornos escolares, del protocolo de acoso dentro del marco de protocolos que tiene la Administración, la Consellería de Educación. Hablaremos de intervención, como decía la compañera, hablaremos de recursos, de qué hacer, y finalmente haremos una conclusión con vosotros. Dentro de esa conclusión, os hemos pedido que tengáis un folio de colores, porque nosotras somos así de, nos gustan los colores, y la idea es que ese folio lo partáis en dos, y en una parte del folio lo que tenéis que hacer es tomar apuntes e ideas importantes de la sesión, que vayan surgiendo a lo largo de la sesión. ¿De acuerdo? Y la otra parte del folio, al final de la sesión, mi compañera Pilar Carril os dirá qué es lo que queremos hacer con ella. ¿Vale? Porque os ponemos un poquito de tarea y así nos garantizamos que estáis atentos en la sesión. Bien, empezamos entonces con el punto 1 y hablamos de acoso, que es realmente lo que nos trae aquí a todos a esta sesión. La preocupación por qué es el acoso escolar. Mirad, lo primero que tenemos que tener claro es por qué estamos hablando de acoso escolar y por qué nosotros le damos importancia a lo que es el acoso escolar. Hablamos de acoso escolar porque realmente nosotros decimos en todos los centros educativos hay situaciones de acoso escolar, detectadas o no detectadas, más graves o menos graves, pero en todas hay situaciones de acoso escolar y hay más del que se detecta o del que se visibiliza. Por tanto, es importante. ¿Y por qué hablamos también de acoso escolar? Porque tenemos a vuestros alumnos del Consell que han dicho estamos preocupados, nos angustia este tipo de temas y además esto nos hace sufrir. Por tanto, es evidenciar ya también por parte de los alumnos la preocupación por esta temática. Además, veremos que el acoso está detrás de otro tipo de situaciones e incidencias que nosotros acabamos atendiendo, de problemas y conflictos que se dan en los centros educativos, y al final, si estiramos del hilo, el acoso está detrás de muchas de ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué es y qué no es el acoso? Ahora pasaremos a otra diapositiva en la que trataremos a definir qué es el acoso y qué es el bullying. Y evidentemente, cuando definimos qué es, vemos también lo que no es. El cómo identificarlo. Es importante el cómo identificar que nosotros tenemos dentro de la Administración, dentro de la Consejería, unos protocolos y que Pilar en la segunda parte de la sesión hablará de recursos y hablará de materiales para desarrollar el cómo identificar esa situación. ¿Vale? Transformar las situaciones. Os decía, transformar las situaciones es transformarlas para bien cuando de un conflicto, de una manifestación de sufrimiento en muchas situaciones de un alumno, detectamos conflictos y les podemos poner solución. Nosotros aún en los casos que podemos ver de autolesión, decimos, pues mira, es una suerte que hayamos visto y que hayamos podido detectar para poner solución, porque cuando no vemos señales, no intervenimos. Por tanto, transformar las situaciones en que ante una situación de alarma, nosotros lo transformamos en una oportunidad para poder solventar la situación. Y transformar las situaciones también quiere decir que en un momento determinado una situación de acoso también se puede transformar en algo mucho más grave. Podemos hablar de conductas inapropiadas, podemos hablar de autolesiones, podemos hablar de ideación suicida. Si no se trabaja bien con ese conflicto y no lo detectamos, evidentemente puede transformarse en situaciones mucho más complicadas. Por tanto, nosotros tenemos que ver
y los que estamos aquí entiendo que tenemos una preocupación para que esa transformación sea en positivo y no en que las cosas no las atajemos en el momento adecuado y por tanto deriven en algo peor. Y evidentemente visibilizar y hacer seguimiento de las situaciones susceptibles de acoso escolar es básico y por eso estamos en la sesión de hoy, para ver cómo podemos hacerlo. Para prevenir la violencia, y el acoso es un tipo de violencia, lo primero que hay que hacer es tener claro que existe la violencia. Otra cosa es la agresividad, pero la violencia existe y por tanto tenemos que ver, tenemos que detectarla, tenemos que asumir que existe y tenemos que buscar las causas de esos actos violentos. Muchas veces cuando hablamos de los agresores tenemos que determinar que muchos de los agresores en otros momentos han sido víctimas y por tanto debemos ver dónde está la causa de esa forma de actuar y veremos también que hay que actuar sobre todo los agentes que intervienen en el conflicto. Por tanto, hay que asumir que la violencia forma parte de esta cuestión. ¿Qué es el acoso? ¿Vale? El acoso es el maltrato psicológico, verbal o físico en el ámbito escolar, porque estamos hablando evidentemente de acoso escolar, no de otro tipo de acosos, derivado de factores personales, colectivos, de forma reiterada, y esto es importante, y a lo largo de un tiempo determinado, y esto formará parte de las características que volveremos a nombrar. Pero tenemos que hablar de tipos de acoso psicológico, verbal o físico, y dentro de ellos está la exclusión social y dentro de ellos está el mixto, que sería psicológico y físico, verbal y físico. Y psicológico podemos hacer mixtos, ¿vale? No quiere decir que sea el acoso sea solo de una tipología. Manifestaciones del acoso en los centros educativos. La exclusión es uno de los más difíciles de demostrar en muchos casos y es el que más se da. La exclusión dentro de un grupo, la exclusión social y la marginación. La agresión verbal es bastante fácil de detectar, las vejaciones, las humillaciones, la agresión física, directa o indirecta, la intimidación, las amenazas, el chantaje, entre otras muchas cosas. Algunas de ellas son difíciles de detectar o de demostrar y otras no tanto, son mucho más evidentes. En cuanto a las características del acoso, hemos nombrado algunas muy importantes, pero entre ellas está la que decíamos antes de reiteración y mantenimiento en el tiempo, pero luego está la intencionalidad. Y cuando hablamos de intencionalidad tenemos que determinar que hay niños que tienen algunas características personales como necesidades educativas especiales concretas que pueden determinar que esa intencionalidad no exista de tal manera. Ya que hay que demostrar la intencionalidad es complicado, pero características, intencionalidad, reiteración, desequilibrio de poder, se produce personalización e indefensión, puede tener un componente colectivo o grupal, normalmente tiene un componente colectivo o grupal, yo diría que en la mayoría de casos, y aparecen observadores pasivos y muchas veces es invisible a los adultos. Normalmente a los adultos somos los últimos en enterarnos, pero tenemos que ponernos las pilas para poder detectar este tipo de situaciones. En cuanto al ciberacoso, tenemos las mismas circunstancias, pero aplicando las nuevas tecnologías. El ciberacoso se ha disparado con el tema de la pandemia, el ciberacoso se ha disparado con el tema del abuso de las tecnologías a raíz de confinamiento y a raíz de pandemia. Evidentemente teníamos abuso de tecnologías, pero ahora tenemos muchísimo más. Durante el confinamiento hemos tenido mucho trabajo con respecto al ciberacoso y de ahí surge la idea del ciberbuen trato del que hablará Pilar. Es una infografía que surge también del confinamiento y de la necesidad de alarmar a la sociedad, a los padres y a la comunidad educativa en cuanto a, ojo, qué está pasando con el ciberacoso. En cuanto a los roles que tenemos dentro de lo que es el acoso escolar, tenemos el rol del agresor, que es el que realiza el acto violento, de los espectadores como los individuos que están observando a la agresión y que en muchos casos no están haciendo nada, y la víctima como la persona que sufre la violencia sobre ella. ¿Vale? Y acordaos que hemos dicho violencia de cualquier tipo, psicológica, física, verbal. ¿Vale? Nosotros hablamos además de que muchas veces el acoso puede ser un acoso real que determina o que detecta el centro escolar, o puede ser un acoso sentido, que es el que cuando la víctima dice estoy sufriendo acoso y el centro educativo puede decir no acabamos de ver, y yo siempre digo que es importante no determinar claramente no hay acoso. No podemos afirmar 100% que no hay acoso en las situaciones en las que se está manifestando por parte de una familia, por parte de un alumno o por parte de un docente, vemos una situación de indefensión.
no podemos garantizar que no esté existiendo el acoso. Por tanto, puede haber un acoso sentido por la víctima sin que nosotros veamos de forma explícita el acoso dentro del centro educativo. Es importante este tipo de matices, porque en el momento que hay un niño sufriendo, nosotros debemos intervenir. Pasamos a la parte de qué es el PREVI, que es de donde venimos tanto Pilar como yo y que formaría parte de nuestro trabajo. El PREVI es el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia de la Consellería de Educación para los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Dentro del PREVI, diríamos que el plan de prevención como tal tiene como finalidades aprender a convivir con el conflicto de forma positiva en los centros educativos, desvincular la violencia como una respuesta aceptable y el conflicto como la oportunidad para el crecimiento y la maduración personal de la que hablábamos al inicio de la sesión. Tipos de medidas que se aplican dentro del PREVI serían las medidas de prevención, que serían dirigidas al sistema educativo, formación del profesorado, el registro de incidencias que tenemos dentro de Ítaca, donde los directores de los centros registran las incidencias de convivencia que hay en los centros educativos, los protocolos de actuación que hay dentro de la web de la consellería, que los nombraré ahora luego, recomendaciones y los propios planes de convivencia de los centros educativos. Luego tenemos otro tipo de medidas que son de prevención y de intervención. Ahí es donde actúa directamente la unidad de atención e intervención, la UAI. Medidas concretas dirigidas a población de riesgo. Nosotros somos 4 psicólogos dentro de la Dirección Territorial de Valencia que atendemos a toda la provincia, a todos los centros educativos de la provincia de Valencia, cuando evidentemente hay una situación de riesgo. Cada día tenemos más, es cierto. Los protocolos concretos y la coordinación entre consellerías. Nos coordinamos con Sanidad, nos coordinamos con Igualdad, ¿de acuerdo? Y nos coordinamos con aquellas consellerías, con el Ministerio Fiscal en algunas ocasiones, para las casuísticas de riesgo. Y por último, la prevención y sensibilización, de las cuales esta sesión podría formar parte, dirigidas a la sociedad, campañas, congresos, talleres o esta webinar, que está muy bien y en la que podemos compartir lo que hacemos y la importancia de tener en cuenta lo que es el acoso escolar. ¿Qué es la unidad de atención e intervención y cómo se activa? La unidad de atención e intervención del PREVI está compuesta por 3 unidades, una por cada provincia, Valencia, Castellón y Alicante. La de Valencia está compuesta por un inspector y 4 orientadores, orientadores psicólogos dentro de la dirección territorial. La de Castellón por un inspector y 2 orientadores. Y la de Alicante por un inspector y 3 orientadoras. Estos equipos atienden a toda la provincia, a cada uno la suya. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta unidad? La intervención especializada, las situaciones de especial dificultad y gravedad dentro del centro educativo y su repercusión, porque muchas veces un conflicto concreto puede repercutir en toda la comunidad educativa, depende de cómo se maneje o depende del riesgo o la gravedad de la situación, el asesoramiento y la colaboración con inspección, familias, centros educativos y alumnado, la formación en prevención y en intervención, el seguimiento y la evaluación de los casos de intervención. Por desgracia, este apartado no lo hacemos todo lo que nos gustaría por volumen de casos. Intervenir en coordinación con otros agentes, tanto internos como externos de los centros educativos. Y el incentivar las campañas de prevención y promoción de la convivencia. Esos serían los objetivos. En cuanto a las funciones de la unidad, revisamos el registro donde se pican todas las incidencias de convivencia de toda la provincia, de todos los centros educativos. Atendemos al 012 cuando estamos en la Dirección Territorial de Guardia y ahí atendemos a cualquier persona que pueda llamar preguntando por cualquier casuística que tenga que ver con convivencia escolar. Hacemos asesoramiento especializado a la comunidad educativa, intervención en las solicitudes que inspección nos hace para atender en centros educativos, informes varios que nos piden las administraciones, coordinación con diferentes instituciones, sensibilización y formación y asesoramiento en planes de convivencia de los centros educativos. ¿Cómo se activa esta unidad? ¿Cómo se hace para que nosotros vayamos a un centro e intervengamos con el equipo docente? El director de centro tiene que picar la incidencia dentro de Ítaca. Digamos que tenemos un conflicto, un caso que consideramos de riesgo y nosotros, el director de centro en Ítaca, pone una incidencia. Esa incidencia la recibe el inspector del centro, el inspector coordinador de nuestra unidad, el orientador de la UAI, que en este caso Pilar y yo formamos parte de ese equipo, y el coordinador del PREVI. Una vez se recibe esa incidencia, el primero en intervenir sería el inspector del centro.
Si el inspector del centro interviene con el centro y puede resolver, se finaliza la intervención y el centro sigue funcionando y gestionando. En caso de que el inspector intervenga y no se pueda resolver, ahí os he puesto una imagen de la desesperación de los equipos, porque cuando nos piden que intervengamos ya normalmente es porque hay una desesperación, una frustración importante, que además este año notamos un cansancio más agudo tanto en los equipos docentes como en los equipos directivos y evidentemente las familias y los alumnos. Todos estamos tremendamente cansados y ahora mismo las casuísticas, además de ser más graves, la gente está mucho más cansada y cuando ya nos llaman a veces decimos nosotros que el incendio ya está en marcha, ¿vale? Entonces, en cuanto el inspector hace esa solicitud al jefe del servicio de inspección, es él el que nos activa y nosotros ya llamamos al centro educativo, nos ponemos en contacto con el equipo directivo, con la orientadora, con el tutor, vemos lo que ha pasado, lo que no ha pasado y solemos hacer visita e intervenir en los casos. Ese sería nuestro trabajo diario. En cuanto a los protocolos, tenemos una orden 62 del 2014 que marca una serie de protocolos para actuar sobre los conflictos, entre los cuales el anexo 1 de esa normativa es el anexo que está vinculado con el acoso escolar y el ciberacoso. Os pongo ahí simplemente para que sepáis que hay otro tipo de protocolos que a veces acaban estando vinculados con las situaciones de acoso. Tenemos el de acoso, tenemos el de conductas que alteran la convivencia, un protocolo para maltrato infantil, un protocolo para violencia de género, uno para agresiones al profesorado y personal de administración y servicios dentro de los centros educativos, otro protocolo para aquellas situaciones que se dan fuera del centro escolar y ahí viene vinculado el ciberacoso, ¿vale? Todo lo que pasa en las redes tiene que ver con nuestros centros educativos. Por tanto, no lo podemos dejar fuera. Entraría tanto el anexo 1 de acoso y ciberacoso como el de fuera del centro, si eso genera peleas y genera conflictos fuera del centro educativo. Un anexo 7 para cuando hay situaciones que puedan ser susceptibles de delito, de comunicación al Ministerio Fiscal. Y luego, después de esa orden, se ha generado otro tipo de protocolos por necesidades de conflictos que se van generando en los centros educativos, como el protocolo de acompañamiento para garantizar la identidad, la expresión de género y la intersexualidad, el protocolo del plan de acogida al alumno recién llegado, y el último, que quizás el que más faena nos está dando y todavía no está publicado, está en borrador, pero evidentemente lo estamos poniendo en marcha desde hace tiempo, que es el de autolesión y suicidio, que es el protocolo que más faena nos está dando, las incidencias que más tenemos en estos momentos. En muchos casos, este protocolo de autolesión y suicidio, cuando tiramos del hilo, lo decía antes, va vinculado con situaciones de acoso que no se han gestionado de manera adecuada. En cuanto al protocolo de acoso escolar y ciberacoso, los apartados de este protocolo serían, en primer lugar, la detección y la comunicación. Os decía antes que muchas veces el docente es el último en enterarse. Hay muchas formas de detectar y de comunicar que hay una situación susceptible de acoso escolar. Y ahora entraremos en ello. Unas primeras actuaciones. Medidas de urgencia, según la situación que nos encontramos, a veces tenemos que tomar medidas de urgencia, otras veces se pueden tomar de manera más pausada, pero hay situaciones que realmente suponen un riesgo inmediato en el momento que lo conocemos. La comunicación dentro del registro de Ítaca, la intervención o plan de actuación para los menores que intervienen y el seguimiento y cierre de la situación, que normalmente tardamos mucho en que se dé ese cierre. El seguimiento se tiene que dar continuamente y el cierre, pues no sabría deciros exactamente cuándo hay que cerrar un tipo de incidencia de estos. Tiene que pasar bastante tiempo para que nosotros tengamos claro que se debe cerrar esa incidencia. Bien, en cuanto a la detección. Digamos que primero hay que ver quiénes son los protagonistas de esta situación. Hemos dicho que hay agresores, hay víctimas y hay espectadores. Tenemos que detectar, tenemos que, cuando recogemos la información, ver claramente quiénes son los protagonistas de esta incidencia. Si alguno de vosotros en algún momento ha tenido que picar una incidencia en Ítaca, se dará cuenta de que Ítaca nos pide que digamos quiénes son las personas que han intervenido en esa situación. No nos pide nombres, nunca, ¿de acuerdo? Cuando picamos una incidencia en Ítaca jamás nos pedirá los nombres, nos dice implicados, ¿de acuerdo? Hay que ver formas de detectar la información y en los temas de acoso y cuando tenemos cuestiones susceptibles de que son muy subjetivas, que son muy sutiles, el acoso psicológico es muy sutil, entonces hay que ver cómo vamos a detectar, cómo vamos a recoger la información para realmente ver si existe el acoso o no existe el acoso. Y ahí es donde los docentes
a veces se pierden, ¿no? Es decir, es que yo no lo tengo claro que esto sea intencionado. ¿Cómo determinamos realmente la intencionalidad de los menores? Y ahí es donde también tenemos bastante conflicto con los padres en muchas situaciones, ¿no? Cuando decimos, no, es que se ha dado esto, bueno, pero mi hija no tenía esa intención, o la niña, ¿vale? Es complicado, pero hay que ver formas de detectar y hay que ser creativos en la forma de detectar, en la forma de recoger la información y preguntar qué es lo que ha pasado. Y a veces, pues, con muy buena intención, metemos la pata más que otra cosa, ¿vale? Entonces, ahí el formar equipos, y hablaremos de los equipos, ¿vale? Hay que ver la implicación del centro. La predisposición del centro a determinar si realmente hay o no hay. El hecho de que nosotros veamos y podamos decir, nosotros no vemos acoso, no hay acoso, y se acaba el tema, no, hay que ver realmente, ¿vale? La actitud del centro educativo, la actitud de los docentes cara a, no se trata tanto de cerrar un caso porque digamos que no hay acoso, sino de ver cómo se sienten los alumnos y qué necesitan. No es tanto la finalidad el determinar hay acoso o no hay acoso. La implicación del centro es importante. El equipo de intervención es básico. Nosotros en todos los protocolos determinamos que hay que generar un equipo de intervención del que forman parte el orientador del centro, alguien del equipo directivo, el coordinador de igualdad y convivencia y el tutor o tutores de los alumnos implicados. Eso sería el mínimo a la hora de generar un equipo de intervención que recoja la información, que determine la forma de detectar, que determine quiénes son los protagonistas, que comuniquen con las familias las situaciones que se están dando, que comuniquen con los alumnos y que comuniquen con el equipo docente las medidas que vamos a poner en marcha. Es importante, ese equipo de intervención será el que determinará todas estas cuestiones. Y luego unas medidas de urgencia según el riesgo de la situación que tenemos entre manos. Yo sigo hablando porque luego veremos las preguntas, ¿vale? Porque me imagino que ahí os van surgiendo. Ahí tenéis vuestra hoja para ir tomando notas, ¿vale? Identificación. En esa identificación os decía la importancia del equipo de intervención. Mirad, el éxito de la resolución de un conflicto, y en este caso hablamos de acoso, viene en la descripción ajustada de qué es lo que está pasando. Y en esa descripción ajustada de lo que está pasando, os decía antes, el objetivo no es hay acoso, no hay acoso, y en el momento que hemos determinado no hay acoso, ya está solucionado el tema. Porque a veces si una familia nos dice que hay acoso, nuestro objetivo parece que es el de demostrar que no existe. Si una familia nos dice que hay acoso, hay un niño que está sufriendo y que lo está vivenciando. Por tanto, determinar si existe o no existe es complicado, pero sí hay un alumno que sufre y ahí debemos intervenir. Hay que hacer una descripción ajustada y profesional por nuestra parte. Somos docentes y somos profesionales de la educación y ahí debemos entrar a ser profesionales en esa descripción ajustada. En las tipologías, el error básico de atribución, muchas veces nos estamos equivocando en la atribución de quién es la víctima o quién es el agresor, o nos estamos equivocando en juzgar al agresor cuando el agresor pudo ser víctima en un momento determinado, y hay que tener muy claro que no hay que hacer atribuciones rápidas, que hay que hacer un buen análisis de la información que tenemos y que todos los alumnos tienen que ser atendidos. Tenemos que trabajar sobre todos los alumnos, sobre la víctima, evidentemente, sobre el agresor, porque hay que ver por qué actúa así y cómo tenemos que trabajar para que cambie esa forma de actuar, y sobre los espectadores o observadores. Y hay que determinar también que muchas veces no es acoso. Entonces, cuando no es acoso, puede que no sea acoso, pero insisto, hay víctimas que se sienten como tal y aunque nosotros no veamos el acoso, tenemos que trabajar con ese menor para que no se sienta de esa determinada manera. Os decía al principio de la charla, se disfrazan de otras situaciones. A veces parece que es acoso y luego es otra cosa. Y cuando nosotros entramos vemos que lo que tenemos es un problema de gestión de aula o que tenemos un problema de relaciones entre compañeros y que viene de a lo mejor 2 o 3 años atrás, cuando empieza a decir, no, es que ella no me invitó a su cumpleaños y esta yo la hizo ella cuando íbamos a cuarto de primaria y ahora estamos en segundo y resulta que se están arrastrando relaciones inadecuadas, o hay situaciones que puedan venir por relaciones de amor o otras situaciones que están disfrazadas detrás de eso, o conflictos intra o interfamiliares. Que a veces nos vienen los conflictos de casa y lo que necesitamos es un niño que está diciendo que está sufriendo, que lo está pasando mal, en el colegio no lo estamos viendo y lo que está queriendo es decir, me está pasando algo en casa y yo no me encuentro bien y lo visualizo de esta manera. Entonces,
se descubren muchas otras situaciones detrás de esto. Entonces, hay que ver un poco la gravedad, ver su reiteración, ¿no? O sea, ver exactamente dónde está el conflicto y cómo podemos ayudar y la reiteración del conflicto, porque cuando creemos que hemos resuelto y vuelve a salir y vuelve a salir, evidentemente algo está fallando en esta situación. El plan de intervención que hay que hacer tiene que tener un diseño de actuaciones. Ahora Pilar hablará de actuaciones a desarrollar, ¿vale? Pero ese diseño de actuaciones tiene que partir de la legislación y documentos del centro. Evidentemente, hablamos del plan de convivencia del centro, hablamos del proyecto educativo del centro, de si realmente tiene estas cuestiones del acoso escolar y de detectarlo y de intervenir sobre él dentro de ese proyecto de identidad del centro. Y que el centro tenga claro que esto es importante y que trabajemos todo el centro educativo en la misma línea para detectar y trabajar sobre esta cuestión. Otras actuaciones centradas en la comunidad educativa, como la que estamos hoy. Es muy importante que los ayuntamientos se impliquen, que el Consejo de Infancia se implique. Evidentemente, esto hace fuerte el hecho de que podamos ver más y podamos abrir los ojos al qué es lo que está pasando dentro de los centros educativos y qué podemos hacer para solucionarlo. Un carácter proactivo y reactivo ante la problemática. Con medidas, ese plan de intervención para nuestros menores dirigidas al centro completo, dirigidas al aula, individuales y con la familia. Tenemos que trabajar con las familias, tenemos que hacer una red de protección para nuestros menores y no podemos trabajar solamente sobre un menor, porque entonces luego lo que es la ampliación al aula y al centro, el acoso escolar viene vinculado con las relaciones sociales, viene vinculado con las relaciones con la familia. Por tanto, las medidas que tengan que ver con el plan de intervención en acoso escolar o en posible acoso escolar tienen que venir vinculadas a estos cuatro ámbitos: centro, aula, individuales y familia. A partir de aquí, ahora Pilar va a hablar, pero va a introducir primero, si nos sale todo bien, va a introducir primero un vídeo para hacer la transición entre ella y yo, ¿de acuerdo? Y luego ya al final de la sesión empezamos con dudas, que os vayáis apuntando y que nos podáis ir haciendo, ¿de acuerdo? Vale, pues después... ¿Me oyes? Perfectamente. Vale, me dice que para compartir yo pantalla tienes que dejar de compartir tú. Acabo de hacerlo. ¿Vale? Genial. Gracias, Esme. Un placer. Gracias a todos por estar ahí. ¿Me oís todos? Oímos bien, sí. Vale. A ver si sale. Compartir. Puta. Maricón. Negra dels collons. Subnormal. Quatre ulls. Pens com una merda. Sufrido bullying. Lo veíamos todos los días en el instituto y nadie hacía nada para pararlo. Ahora siento terror y vergüenza, así que esto tiene que acabar. Tenemos que hablar de ello y erradicarlo, todos juntos. Alerta convivencia. Quan anàvem a l'institut i a l'escola, no érem capaços de detectar tots els casos d'assetjament que veiem i que patíem. Per això és molt important que actues, que no calles, que sempre estigues alerta. No passes i actua. Jo he sufrido acoso. Cada dia recibia insultos sobre mi altura, mi boca, mis dientes. Ahora siento pena y rabia. Tenemos que hacer algo. Debemos dejar de ocultarlo. Esto tiene que terminar. Rebuig al rebuig.
He vist bullying a companys i companyes tant a l'escola com a l'institut i no vaig saber actuar. Avui em sap molt greu no haver pogut fer res. Hem de parlar d'això i erradicar-ho. Alerta convivència. Yo he sufrido bullying por estar gorda. Cualquier ocasión era buena para recordarme que no era normal. Sentí vergüenza de mi cuerpo hasta el punto de llorar al mirarme en el espejo. Ahora siento pena y un poco de rabia. Esto tiene que acabar. Necesitamos que la diversidad sea la nueva normalidad. No pases y actúa. He estat en molts contextos on s'han generat situacions de bullying i ningú ha fet res al respecte. He vist bullying cap a amigues per estar massa grosses o massa primes i cap a amics per ser més tímids del que havien de ser. Crec que les escoles han de ser espais alliberadors i de respecte i que no n'hi ha cap raó per la qual hagis de patir bullying. Rebuig al rebuig. Yo sufrí acoso por no tener suficientes tetas, por ser muy delgada. Ahora mismo siento asco, siento vergüenza, pero sobre todo siento valor por todas esas personas que tienen que pasar por esa situación diariamente. Por eso mismo creo que tenemos que hacer esta causa más visible, visualizarlo por redes, poner más recursos en ellos. Alerta convivència. Quan érem menuts, sofríem i provocàvem bullying per igual manera perquè encara no li havíem posat ni nom. Ara sabem que això és una realitat i no pot estar normalitzada. Fem front al bullying. No passes i actua. Com qualsevol persona he viscut situacions de bullying cap a companyes meues o companys, tant en l'escola com en l'institut, per la seva forma de vestir, per la seva orientació sexual. I crec que l'escola i el món educatiu té, en aquest cas, un paper conciliador per a millorar la situació d'aquestes persones. Rebuig al rebuig. Jo he sufrido bullying, ja que estava más gordo que vosotros y la verdad se reían de mí por eso. Yo siempre digo que lo tenéis que decir. Sin vergüenza, decidlo. Alerta convivencia. No pases y actúa. Rebuig al rebuig. Alerta convivencia. No pases y actúa. Rebuig al rebuig. Alerta convivencia. No pases y actúa. Rebuig al rebuig. Alerta convivencia. Perdón, ¿me oís bien? Pensaba que había dejado preparada la diapositiva que toca. ¿Me oís? Sí, te oímos bien. Vale, genial. Vale, bueno, la idea de poner el vídeo era para que todas las personas que estáis hoy acompañándonos, que cada una de vosotras estáis ya poniendo vuestro grano de arena en esta lucha tan importante que hay que intentar acabar con ella, pero que hay una parte que es verdad, que va consustancial a la persona, que a veces rechazamos la diferencia, que lo que se trata es de educar desde que los niños son pequeñitos y hacer un énfasis importante también cuando empiezan a ser adolescentes. La intervención educativa tiene que ser una intervención positiva y es importante que se haga desde la escuela, en todo lo que ha ido explicando Esmeralda hace un ratito, tenía relación con la intervención desde el centro escolar, pero la responsabilidad de intervenir para que los niños y niñas tengan una comunicación entre ellos positiva y en la que cada uno de ellos sea defensor y defensora de los derechos del otro, es una responsabilidad que es muy importante dentro del seno de la familia y del hogar. Por eso, a partir de ahora vamos a ir nombrando muchas veces que es la familia uno de los lugares donde de manera activa se puede trabajar y luchar contra el acoso. Es importante la participación de todos los que están implicados. Si hacemos que solo se responsabilice una persona o que no hagamos una intervención que sea positiva sobre cada uno de los implicados, pues puede ser que puntualmente solucionamos un tema relacionado con un chico o chica, pero que en otro momento se vuelva a producir. Hay que generar un crecimiento como personas y que después, como conclusión, todos sientan un bienestar, que se sientan mejor por haber hecho lo que han hecho. Yo creo que en el vídeo se transmite un bienestar de participación y colaboración en las personas que han estado ahí de manera activa haciendo este vídeo. Es el vídeo Alerta Convivencia,
que lo ha editado la Diputación de Valencia, o sea, que lo podéis encontrar y descargároslo. En la intervención tenemos que mejorar la situación de todos. Esme lo ha estado diciendo, no es una intervención sobre los niños o chicos o chicas más significativos que están sufriendo porque se están metiendo con ellos o que son más líderes en realizar esas situaciones de negatividad, sino que haga que por tener un conflicto mejore todo el grupo. Si es desde la familia, podemos tener a nuestro hijo, nuestra hija, que está siendo de alguna manera discriminado por el resto de amigos, y podemos hacer algo. Y no defenderle no es decir tú no vayas con esos que se meten contigo, sino defenderle en algunos casos a lo mejor va a ser actuar de manera activa, pero con educación positiva. Se centra esta educación positiva en los sentimientos, en que cada persona, cada chico, cada chica pueda sentir también de manera positiva que tiene que hacer algo. Y lo primero que hay que hacer, desde luego, es proteger a la víctima. O sea, si detectamos que a un chico o una chica le están haciendo daño, pues primero una medida de protección. Pero la persona que lo detectamos no debemos ir en una línea de castigar, una línea de identificar. Sí de identificar, pero a lo mejor no de imponer, porque cuando se impone y se hace una prohibición y un castigo, normalmente el chico o chica que lo está haciendo no se va a sentir responsable y va a huir. Incluso a lo mejor se va a manifestar de una manera más agresiva en otros lugares. Ha sido, creo que, muy significativo que pudierais ver cómo escriben en un WhatsApp, ¿no?, a través de las redes. Y es muy destacable que cuando los chicos y chicas son acosadores y lo hacen de una manera presencial, suelen tener unas características de liderazgo, de fuerza, incluso de ser más grandes, ¿vale? Sin embargo, a través de las redes, aquellos que aparentemente parecen más amables, más simpáticos, que no son tan fuertes, les tapa la red y entonces son capaces de, como nadie me está viendo, yo aquí me despacho y digo lo que me da la gana sin plantearme qué daño puede hacer, ¿no? Se trata también de desarrollar un aprendizaje de intervención con creatividad prosocial. Esme lo ha nombrado, o sea, tenemos que ser creativos. A veces lo que vemos no es lo que está pasando. Entonces tenemos que buscar fórmulas para con ellos poder generar que al final cada uno de los chicos y chicas de la pandilla de los niños amigos que se relacionan con nuestros hijos o de los compañeros de clase puedan ser ellos después prosociales para evitar que se produzca el acoso, ¿no? Y eso también se hace realizando compromisos y haciendo cosas. O sea, no solo diciendo qué voy a hacer, sino qué es lo que vas a hacer. Y entonces darles ideas a los niños para que ellos puedan hacer cosas y decir, sí, pero es que no me encanta este niño, tiene una dificultad, no me gusta cómo es, y tú podrías hacer algo para conocerle mejor. Pues vamos a quedar esta tarde, vamos a hacer que venga a casa y vamos a hacer algo juntos. Y a lo mejor eso lo puede hacer un padre o una madre con su hijo o hija y otro niño que en un momento determinado no está sabiéndose comunicar, ¿no?, con tu hijo o hija. Yo creo que es importante que conozcamos qué recursos hay. Y después os vamos a dar unas infografías, decir dónde las podéis encontrar y para saber que tenemos contactos que podemos establecer y que podemos ofrecérselos también a los menores. Y están siendo muy activos en ello. Nosotros cuando tenemos un caso relacionado con autolesión o con conducta suicida, muchas veces les damos los contactos a los propios menores porque cuando están fuera de la situación necesitan comunicarse y a veces no encuentran la comprensión o la forma dentro del hogar, ni dentro del grupo de amigos, ni dentro de la escuela. Entonces tenemos una línea de la infancia que es el 116111,
que pueden utilizar y están utilizando y se sienten escuchados y se les orienta. También, por supuesto, les podemos ofrecer el teléfono de la policía. Y son muy... tienen mucha experiencia y saben muy bien utilizar las redes y utilizar los correos electrónicos a partir de determinada edad, sobre todo en el inicio de la adolescencia. Entonces, están escribiendo a la brigada escolar de la policía y están escribiendo en la Fundación ANAR, ¿vale? A la Fundación ANAR ha abierto un chat y pueden escribir directamente. Y también están habiendo chicos y chicas que escriben para pedir consejo de cómo ayudar a otros chicos. Bueno, yo he apuntado también ahí a Don Google, que podemos encontrar un montón de información y de calidad de organismos, de ONGs, de ayuntamientos. Podemos entrar también en todos los recursos e información de nuestro propio Ayuntamiento de Gandía, que es proactivo en realizar actividades, sobre todo partiendo de la escucha de los niños en el Consejo de la Infancia. Me parece que es una experiencia que debe elogiarse. Y luego os vamos a presentar qué materiales tenemos en la Consellería de Educación, porque a veces tenemos las cosas cerca y no las conocemos. Dentro de la página de Consellería de Educación estamos pertenecemos a la Consellería, o sea, dentro de la Consellería pertenecemos a la Dirección General de Inclusiva y dentro de Inclusiva al apartado de Convivencia e Igualdad. Cuando nos metemos en Convivencia e Igualdad, todos, está a la vista de todos, podéis las familias consultarlo, están todos los protocolos de intervención con los diagramas de flujo y el orden, que es el que ha explicado Esmeralda, es el de la mayoría de los protocolos en los que interviene la UAI. Y tenéis a mano ahí documentos complementarios de información y de formación. Después también tenemos la página REICO, que son recursos para la igualdad y la convivencia. Y aquí he enumerado algunos, ¿vale? Existen muchos relacionados con prevención. ¿Cómo se puede prevenir el acoso? Realmente se puede prevenir creando situaciones, actividades, vivencias con nuestros alumnos que les lleven a saberse comunicar y a saberse relacionar. Y sobre todo aquellas que tienen que ver con atención a la diversidad y mejora de las habilidades sociales y de la comunicación. Hacer actividades reales relacionadas con convivencia. Luego, por otro lado, en lo que se refiere a intervención, os vamos a presentar algunas infografías que podéis contar con ellas, que están también en la página de la Dirección General de Inclusiva. Y la explicación de todo el protocolo de acoso escolar. Entonces, en cualquier momento, lo que ha explicado Esme, se puede ver que está en voz, se pone un vídeo y está en voz, todo el diagrama de flujo explicado por una profesional. También tenemos, disponemos de una explicación en un vídeo y también con todos los materiales complementarios del método de la no inculpación, que, en el cual se trata de no reflejar exactamente todas las actuaciones dirigidas a la persona que está actuando como líder o como acosador más directo, sino intervenir dentro de un grupo para que cada uno de ellos, que son los espectadores, que son los que están liderando o que están realizando las actuaciones negativas, incluso también dentro de este grupo, trabajar la no inculpación con la propia persona acosada para ayudarla a relacionarse y a defender sus propios derechos. Por otro lado, también para intervención tenéis unas orientaciones con materiales en relación con el acoso específico relacionado con el colectivo LGTBI. Esta es la infografía que ha nombrado Esmeralda y quisimos hacerla en... Ay, ¿cómo vuelvo atrás? Anterior. Vale, quisimos hacerla, no vuelve atrás, vale,
quisimos hacerla en sentido positivo, porque si poníamos indicadores de todo lo que no se puede decir, estamos, y lo que no se puede hacer, estamos muy en contra de una realidad que están viviendo ahora los chicos y chicas, que es el uso masivo de las redes sociales. Y quizá deberíamos organizar campañas de formación dirigidas a las familias, y es una propuesta en la que también puede ahora intervenir o crear alguna actuación el Ayuntamiento de Gandía en este caso, porque las familias necesitan saber qué situaciones de riesgo pueden tener sus hijos con el uso inadecuado de Internet. Yo creo que hay algunas pautas que se necesitan para que eviten que los niños se enganchen al uso de las redes en edades muy tempranas, y cuando están enganchados ya es difícil que ellos aprendan a seleccionar y empiezan a ver contenidos que para los que no están preparados a nivel evolutivo y de desarrollo. Entonces dijimos, vamos a hacer unas infografías cortas. Esta es la primera de ellas, en la que ponemos exactamente la información de los contactos que hemos nombrado antes. ¿Qué se puede hacer? Se puede detectar si hay una situación de intencionalidad y si el caso es leve o grave, porque si es grave, cuando ya un adulto es informado, se tiene que solicitar que se intervenga desde los medios, incluso policiales, porque debemos tener en cuenta muy claro las familias y los centros educativos que el acoso es un delito, y que a partir de una edad, de los 14, entre los 14 y 16 años, se puede utilizar como una denuncia, y la policía es la que en ese caso tiene que actuar. En el caso relacionado con ciberacoso, es muy importante que sean conocedores en el medio policial, porque ellos son los que a veces tienen medios para realmente investigar. Hay veces que algunas de las cosas que suben en las redes de meterse unos chicos con otros hacen que luego desaparezcan, y entonces niegan que han hecho cosas, y la policía tiene medios para investigar esto. La otra infografía es en la que damos unas pautas muy básicas que pueden utilizar los alumnos y las familias, y es que les digamos, puedes utilizar las redes, puedes hablar de tus compañeros, puedes decir cosas sobre ti mismo o sobre ti misma, pero cosas que se puedan compartir, que transmitan emociones positivas, que den mensajes de ánimo a otras personas, que envíes páginas que pueden ser compartidas, que no van a hacer daño, que pueden ser divertidas, que sobre las que sabes que son reales y que se pueden compartir, que se pueden enviar fotos en las que tú estás haciendo cosas que son positivas, como es bailar, como es cantar, compartir momentos buenos, y que siempre pienses que si tú lo haces y otra persona lo comparte, lo puede ver cualquiera. Entonces, enseñar esto a nuestros hijos, a hablarlo con ellos y darles la orientación para que puedan utilizar las redes, pero que lo hagan de una manera positiva y sensata y sensible. ¿Vale? Las familias tienen que detectar si hay comportamientos extraños, y si los hay, que hablen con sus hijos. El habla con ellos es la base. También tienen que ejercer un acompañamiento de vigilancia, de supervisión. Tienen derecho a una intimidad los niños y las niñas, y tienen derecho los adolescentes a una intimidad, pero hay cosas que tenemos que ser conocedoras las familias. Entonces, si tenemos una comunicación positiva y afectiva con nuestros hijos, nunca estar con una relación de acusarles, sino de decir, quizá lo que tú hagas lo puedo entender. Yo también hice cosas cuando era joven que a lo mejor podían no estar adecuadamente vistas por mi familia o por mis profesores, pero yo voy a estar ahí. Cuando algo no lo entiendas, voy a estar ahí.
Y desde luego una familia tiene que saber poner normas porque tienen el derecho y la responsabilidad, ¿vale?, de saber dónde están sus hijos. Cuando están en una red social, muchas veces no sabemos dónde están, es un mundo abierto. Y entonces se nos puede ir de las manos como padres la comunicación que están teniendo nuestros hijos. Y estamos encontrando mucho acoso de personas adultas sobre menores. Y entonces las familias tienen que saber dónde se meten sus hijos. Si alguna cosa no es adecuada, hay que actuar y hay que denunciar. También sacamos una infografía de enseñar que pudiéramos todos saber que tenemos que transmitir calma. Es muy importante cuando nuestros hijos están en una situación de conflicto o nuestros alumnos están en una situación de conflicto, si intentamos hablar con ellos cuando hay una herida o cuando las cosas están en una situación de emergencia, a veces en ese momento no nos responden y no tienen deseo de contestar ni de comunicar. Las situaciones de conflicto es mejor tratarlas cuando la persona está calmada. Entonces, a veces nosotros mismos tenemos que transmitir la calma. Yo misma me he dicho ahora, voy a hablar más despacito, voy a transmitir una sensibilidad, ¿vale? Entonces, hay que poner en valor las emociones de cada uno. Y respirando, nosotros ayudamos y enseñamos a respirar a nuestros chicos. Hay que expresarse de manera tranquila y respetar sus propios ritmos. Les tenemos que proporcionar un ambiente seguro. Mira, pase lo que pase, yo voy a estar aquí y yo puedo estar bien contigo. Y lo que quiero es estar bien contigo. Eso les llevará a tener una situación de reflexión y a querer compartir. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer dinámicas de gran grupo y dinámicas de pequeño grupo. Las dinámicas de gran grupo, para mí, son las mejores cuando no estamos en el momento del conflicto. Son más de prevención. Si tenemos una situación de conflicto, por ejemplo, en un aula, han pasado cosas muy graves y hace poco que ha pasado, cuando llevamos a un experto, una experta a dar una charla, están todos con herida y están todos con dificultad para comunicar. Incluso sienten rechazo, ¿vale? Lo del comportamiento paradójico nos persigue a lo largo de toda nuestra vida. Cuando se nos dice lo que tenemos que hacer, a veces queremos hacer otra cosa. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, las medidas que van dirigidas al grupo entero, con presencia del grupo entero, muchas veces son rechazadas si no hemos conseguido el momento de la calma. Si estamos en un momento de calma, sí. Si intentamos manejar esa situación desde la familia, ¿vale?, desde el hogar, ocurre lo mismo. Si hay una pandilla de chicos y chicas que van todos juntos, pues ese padre o madre que se enfrenta a ellos diciéndoles un discurso, van a recibir la huida de todos los chicos y, más importante, va a recibir su hijo o su hija el rechazo, simplemente porque su madre o su padre ha acudido a dirigirse al grupo entero. Entonces, desde la escuela y desde el hogar podemos utilizar otras estrategias y estar con un pequeño grupo y actuar acompañándoles de una manera mucho más sencilla. De todas formas, sí que os digo que cuando los centros educativos convoquen charlas de este tipo o convoquen dentro de su plan de acción tutorial a las familias para que en su nivel, en su tutoría, puedan compartir con otras familias información y formación, no dejéis de acudir, ¿vale? Pueden estar organizadas por los tutores, ¿vale? A veces por equipos docentes completos, a veces por los departamentos de orientación y en otras ocasiones en coordinación con agentes externos, como aquí puede ser la concejalía que ha organizado la jornada, o pueden ser los servicios sociales o incluso actividades que está organizando con presencia de intervención con los niños
el plan director, que es la propia policía la que da información y formación trabajando con los chicos y chicas. Se está pidiendo que esta misma policía haga también charlas de formación dirigidas a las familias. Cuando recibáis esas invitaciones, acudid, porque vais a aprender y os va a ayudar a saber gestionar dificultades que a veces surgen con vuestros hijos e hijas. Luego a mí me gusta mucho trabajar con pequeño grupo. El método de la no inculpación dirige la intervención dentro del centro escolar a un grupo en el que están representados todos, y a lo mejor son 5, 6, 7 chicos y chicas. Y ahí están todos, ¿vale? Ahí puede estar un chico o dos que están haciendo cosas que las identificamos como acoso o como agresión, ¿vale? A lo mejor no ha sido tan reiterado, pero ha ocurrido las veces suficientes como para que el otro chico se sienta acosado. Por eso es muy importante lo que ha señalado Esme, el acoso sentido. Nosotras estamos repitiéndolo hasta la saciedad. Podría ser que no se cumplieran todos los requisitos que ponen los libros para un diagnóstico de acoso, de la reiteración, del abuso de poder, del tener más fuerza, ¿vale? De que la persona acosada sea más débil. Podría ser que no estén todos los indicadores, pero con que hayan determinadas agresiones, un chico o una chica puede sentirse acosado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hacer ver que se está equivocando, que eso no es realmente acoso, cuando lo que está recibiendo es una agresión y además está impidiendo que esté bien dentro del grupo y está señalando o un amigo o su madre o su padre que no puede dormir por la noche o que vomita cada día antes de entrar a la escuela? Y resulta que luego les vemos y parece que todo va bien. A veces, pequeñas agresiones, en función de las características individuales de cada chico o chica, se convierten en algo que se queda para toda la vida. Entonces, si no hacemos un acompañamiento a este chico y le enseñamos también habilidades para comunicar y para desahogarse, pues se pueden quedar y pueden convertirse en más problemas después. Una sugerencia que estamos haciendo en muchos centros y que yo la veo bien para poder hacer, por ejemplo, las familias, es las entrevistas con grupos de 3 en 3. Es muy fácil manejar a 3 chicos o chicas. Y 3 es grupo. Si lo hacemos solo con 2, es una pareja. Y entonces uno que se siente agredido, el otro puede no sentir tanta facilidad para manejar la situación o sentirse demasiado responsable porque son 2. Entonces, un grupo social es a partir de 3. Entonces, yo veo ideas muy sencillas para hacer, por ejemplo, en casa o en el parque. Y puedo explicar por una experiencia vivida personal. Cuando mis hijos eran pequeños, una de las cosas que intentamos enseñar desde muy pequeños es que se trajeran a casa a los chicos y chicas que más dificultades tienen. A ese chico o chica que se distingue porque es de un nivel sociocultural más bajo. O que se distingue porque tiene una dificultad, por ejemplo, para hablar. Recuerdo a uno de los amigos de uno de nuestros hijos que prácticamente impresionaba que tenía mutismo. Y estaba intentando el centro educativo hacer un diagnóstico de dificultad del lenguaje y planteaban incluso que había una deficiencia mental. Simplemente era un niño que tenía dificultades para comunicarse. Entonces, los padres podemos decir a nuestros hijos que los traigan a casa y enseñarles a relacionarse con ellos, porque es verdad que se rechaza la diferencia. Tenemos muchos casos relacionados con discapacidad, niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, ¿vale? Que se hace un proceso de inclusión en la escuela infantil, en la escuela primaria, y cuando empiezan a ser mayores, empiezan a rechazarles. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para ir a su ritmo, entonces empiezan a ver las diferencias como algo que no les favorece a ellos. Realmente hay que volver a coger en esa etapa de la adolescencia, volver a coger a los chicos
y trabajar con ellos para que aprecien la diferencia del chico, para que aprecien su diversidad y que realmente les quieran. Y el mejor modelo de querer somos nosotros. Si hay dos chicos de etnia gitana en la clase, ¿cómo podemos hacer fácil que se quieran, se reconozcan y se aprecien? Pues a lo mejor les podemos invitar a uno o a dos, o invitamos a otro amigo y los tres vienen a casa y les tratamos por igual, les tratamos con cariño y con amor, como a cualquier amigo de nuestro hijo o hija que él elija. Y quizás si hagamos que nuestros hijos elijan a los que tienen otras características, pues son de otra forma los nuestros. Ya hemos hablado parte del qué hacer. Y hay verbos que son muy importantes. Si podemos decir uno y otro en infinitivo, comunicar, acompañar, ayudar, aceptar, sonreír. Pero claro, si desde la familia nosotros no aceptamos que hay un chico, una chica que pertenece a un grupo social diferente al de nuestro hijo, ¿cómo vamos a ayudarle a respetar y atender a esa diferencia? ¿Cómo le vamos a hacer a nuestro hijo en su formación querer la diversidad? ¿Vale? ¿Cómo puede haber una fiesta de final de curso en la que todos los chicos y chicas se ponen guapos con la ropa más de moda y uno de ellos aparece con un traje blanco y parece que esté vestido de comunión? ¿Cómo podemos hacer que estamos los padres viéndolo y que a veces hacemos hasta comentarios que pueden captar nuestros hijos? Mirar, desde muy pequeñitos, los niños y niñas, yo digo que tienen antenas, son capaces de escuchar, la comunicación no verbal les llega, pero cuando hablamos con el otro, eso es muy potente. Y puede haber un papá o una mamá que en esa fiesta de final de curso comente, ¿ha visto qué traje trae? Pero será ridículo. Y entonces no está siendo dirigido a sus hijos, pero los hijos lo escuchan. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos, desde la escuela, desde los espacios de tiempo libre, que a veces es el parque, o es la actividad relacionada con el deporte, ¿vale? Los chicos y chicas que están, por ejemplo, siendo jugadores de baloncesto y que se hacen comentarios de que es demasiado pequeño. Ya veremos si el año que viene está. Y los padres lo hablan y lo hablan entre ellos. Y los chicos tienen antenas. Y eso puede hacer mucho daño. Y a lo mejor los que acosamos somos los adultos. ¿Cómo? Dando el ejemplo de segregación a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Entonces, tenemos que transformar los verbos en infinitivo en verbos en gerundio. ¿Cómo? Pues comunicando, acompañando, ayudando, aceptando y sonriendo. Y quizá esa sea la forma, nuestro propio modelo, el que damos en la escuela. Buscando experiencias para compartir y haciendo vivencias compartidas, creándolas. Si no les hacemos vivenciar estar juntos, si no decimos a veces cómo admiramos a ese chico o chica que es diferente a nuestro hijo o hija, ¿cómo vamos a hacer que ese chico esté bien? Al final tendrá un padre o una madre que le defenderá a solas. Y que él mismo no aprenderá a defenderse, porque tiene a su madre y a su padre que le protege hasta la saciedad, pero porque no le estamos dejando estar con el resto. Desde el Consejo de la Infancia de Gandía, estáis dinamizando. Gracias, gracias. Sobre todo porque estáis escuchando a los chicos y chicas, y la propuesta de esta charla es de ellos. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? ¿Cuáles son los objetivos? Vale, tenemos objetivos de enseñar. Y tenemos que enseñar a tener empatía, ¿vale? A saberse poner de verdad en el lugar del otro. Porque a veces, cuando acusamos de que uno se mete con el otro, no le enseñamos a comprender lo mal que lo puede estar pasando. No le enseñamos a que puede haber un acoso sentido. Entonces, tenemos que hacer ejercicios que relacionen la posibilidad de pensar y de sentir cómo está el otro.
El otro día intervine en un caso relacionado con conducta suicida y el chico o la chica nombraba que en un momento de su escolaridad había sentido acoso y ahora pasaban más cosas, era multifactorial, ¿no? Habían muchas cosas detrás, pero se quedó muy sorprendido el equipo de intervención cuando redujimos el número de personas, se quedó la orientadora y la tutora, hicimos partícipe al padre y hicimos partícipe al alumno o alumna, ¿no? A su hijo o hija, y se incorporó. Y cuando se incorporó, le dijimos si pensaba que tenía que hacer algo para ayudar a los demás, porque en las intervenciones de la UAI estamos mucho aprendiendo que si a un chico o chica le enseñamos a ayudar a otros, aprende también a defenderse. Entonces resulta que nos nombró, que era un grupo de primero de ESO, y nos nombró que un compañero suyo, ¿vale?, que tiene parálisis cerebral, cuando se pasó el socioescuela, decía la tutora y la orientadora que estaba súper integrado, que estaba aceptado, aceptada. Y sin embargo, cuando nos manifestó aquí esta chica, este chico, qué podía hacer, ¿vale?, señaló que podía hacer algo por su compañero o compañera con parálisis cerebral de la clase de al lado, no era de su grupo de clase, porque todos se reían de él. Y nadie lo sabía. Y no daban crédito ni la tutora ni la orientadora. Entonces tenemos que enseñarles a descubrir la diferencia como un valor. Sí que es verdad que este alumno tiene más dificultades para comunicarse y que hay que tener más paciencia para escucharle. Y sí que es verdad que son impulsivos los adolescentes. Entonces tenemos que enseñarles a querer al diferente y tenemos que enseñarles a conocer a los demás y a conocerse. Porque si no se conocen, no van a ser capaces de ver lo que el otro puede y no puede hacer y lo que tiene que hacer por los demás. Y hay que enseñarles a sentir en todas las dimensiones, en todas las dimensiones del desarrollo, en la de pensamiento, en el área cognitiva, en el área social, en la comunicación, en la afectividad. Muchos chicos también lo que les pasa es que tienen un nivel de autoestima muy bajo y no se reconocen como válidos y entonces es más fácil que ellos sean vulnerables y se metan con ellos. Y luego hay chicos o chicas que tienen un nivel de autoestima demasiado alto porque a lo mejor les han hecho un reconocimiento demasiado alto desde su familia como el number one o desde la escuela porque siempre les señalamos como el mejor. Entonces, otro de los objetivos se va a tener que centrar en la capacidad de reparación. Si un alumno tiene una autoestima muy alta, piensa que va por encima de los demás, le tenemos que enseñar a reparar esa dificultad para compensar. Y también, si un chico o una chica tiene una dificultad para defenderse, no tiene habilidades sociales, tenemos que trabajar con él para que también sepa reparar ayudando a otros. Y desde luego no quería dejar de poner que les tenemos que enseñar a divertirse, porque a veces no saben divertirse, tienen dificultades para ello. Estoy mirando porque en el formato que tengo no veo la hora y vale, ya casi me estoy pasando. ¿Vale? Conclusiones. Vamos, Gandía, todos y todas a por una idea y a por un compromiso contra el acoso. Entonces os vamos a pedir que pongáis en esa media hoja una idea de algo que haríais vosotros o un compromiso que vais a asumir hoy para hacer. Y puede ser concreto por un chico o chica. Y puede ser en el hogar y puede ser en casa por un amigo de vuestro hijo o vuestra hija o en el cole o en el instituto. Pero una idea que podáis hacer desde hoy y la escribís en esa media cuartilla. ¿Vale? Os dejamos unos minutos o si queréis la vais pensando y empezaremos el turno de preguntas y al final la compartiremos, ¿vale? Bueno, aquí falta Alejandro, falta la N. ¿Qué queremos? Queremos
alejar al oso acoso. El oso acoso quizá vaya a estar existiendo siempre. Y es un oso fiero y agrede y es duro y es fuerte. Pero podremos hacer que esté en el bosque, pero no tenerlo cerca. Estará y seguramente es inherente a la persona que en algunos momentos no aceptemos la diferencia. Pero posiblemente si hacemos cosas desde una escuela del querer, desde una escuela de acompañar a nuestros alumnos, desde una familia en la que escuchamos a nuestros hijos y aceptamos a los hijos de otros con sus características y sus diferencias, quizá así estaremos acogiendo al oso amoroso. Quizá este se quedará entre nosotros. Gracias. Ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas. ¿Hacemos un turno de preguntas? Sí, sí, pues una preguntita que a veces tenemos situaciones que las direcciones de los centros, ¿no? Pues cuando tienen algún caso, lo que dices tú, no dan esa importancia, ¿no? O sea, porque piensan que a lo mejor es una cosa de los niños, o sea, no le dan a ese caso, ¿no? Cuando la familia va a lo mejor a hablar, no sé si por miedo a lo mejor a subirlo, ¿no? Entonces cuando se sube al programa, que puedan pensar que el centro tiene un problema, y yo creo que eso es, ya he tenido algún caso que hemos tenido que intervenir porque han recurrido a la administración, ¿no? O sea, ¿eso suele pasar? ¿Es normal o solamente puede ser un caso puntual, una situación puntual? ¿Lo tenéis de alguna manera? ¿Habéis recibido quejas en esa línea o tenéis algunos casos que vengan de esta manera? ¿Me contestas? Es cierto que hay cierta reticencia por de las incidencias en el centro educativo. Las cosas porque hay que ser preventivo, porque esto son cosas de niños. Si no les preguntamos cómo se sienten desde el minuto uno y partimos de cómo se sienten ellos y la importancia que le dan, el niño le da importancia y nosotros debemos darle importancia a lo que a él le afecta, niño, niña, grupo de niños, da igual. El comunicar una incidencia en Ítaca, os decía antes, no lleva nombre y apellidos, no lleva no arrastra detrás de nadie, ni del centro, ni hacemos un registro de qué centro es el que más pica. No, eso no pasa. Eso es un mito, ¿no? Dentro de lo que es el PREVI. No es así. Somos un servicio de ayuda. La administración ha puesto ese servicio para ayudar a los centros, ayudar a los menores, ayudar a los docentes y ayudar a las familias. Entonces, nos está costando, pero creemos que lo estamos consiguiendo porque, de hecho, vamos cada vez más desbordados en cuanto a solicitudes y sentimos que hay un agradecimiento y un reconocimiento por parte de los centros. Porque lo que vamos es realmente a ayudar a los docentes a ver el problema de otra manera, a mirar de otra manera, ayudarles a tener estrategias, a cosas que no están viendo. Pues, oye, mira, ay, pues no me había dado cuenta de esta situación, ¿no? Entonces, intervenimos sobre un caso y hacemos prevención para los que vienen detrás, porque evidentemente, y somos partidarios incluso, podéis registrar en Ítaca lo que queráis, el inspector es el primero que va a filtrar y va a decir, bueno, pues vais por el camino, os puede dar alguna idea de intervención no tan especializada, pero porque a lo mejor no requieres esa especialización, por lo que tú estás diciendo. A lo mejor no es tan grave, pero es algo que comunico, comparto con el inspector, ¿vale? Y puede que sea más grave y que nos digan, oye, echar un cable a este centro, o puede que entre el inspector y vosotros lo solventéis, pero queda registrado. El que registréis nos da pistas de saber dónde están los problemas en el sistema para poder hacer más prevención de la que ya intentamos hacer. No sé si te he contestado. Sí, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. A ver, si ahora mismo no hay alguna pregunta, pensaros alguna más, porque creo que vale la pena.
Y porque esto de la direccionalidad de uno habla y los demás escuchan, por eso queríamos que tomarais algún apunte, que pudierais hacer ahí alguna pregunta y que ahora vayáis haciendo en esa media cara, y algunos ya lo tenemos, como una propuesta, ahora la veremos, ¿vale? Si lo tenemos de ejemplo, podemos hacer una propuesta de compromiso. Entonces, al final la sacaremos todas. Pero mirad, dos minutos, o sea, unos minutos antes de empezar, ¿vale?, la charla, ha dado la casualidad que me ha llamado una orientadora compañera y quería compartir conmigo. Y yo estaba de los nervios porque íbamos a empezar ya. Pero como es un placer escucharla, pues yo digo, la voy a escuchar. Y entonces me ha apuntado detrás de una diapositiva que os lo iba a contar. Pero luego tenía miedo de que no me diera tiempo a lo que nos habíamos planteado. Pero como ahora os habéis parado de pregunta, os lo voy a contar. ¿Vale? Perdona que te interrumpa. Sí. Perdona que te interrumpa. Dime. Si el problema ocurre fuera del colegio, entre compañeros del mismo centro, ¿podremos también registrar en el previo? Porque a veces no ocurre en el centro, ocurre pues en el parque de al lado, ocurre en casa, desde los móviles. Sí, ¿cómo te llamas? Soy Nuria. Nuria, es muy buena pregunta, gracias por sacarla. ¿Vale? Nosotros, se llama ficha del entorno, ¿vale? Si está relacionado con alumnos del centro, da igual que no sea ni en la puerta del colegio. Hay directores y directoras que nos consultan porque piensan, oye, pero si pasó el sábado y estaban en el parque, ¿vale? Pero te ha comunicado una familia o un alumno, te ha comunicado que ocurrió algo y que de un incidente, de una agresión, de lo que sea, ¿no? O de uso de redes, ¿no? Entonces hay una, se activa igual a través de Itaca y es ficha del entorno. ¿Vale? Esme lo ha explicado muy bien, pero tener absolutamente claro que no está ni el número de identificación de alumno. No hay ningún dato. O sea que ni daña a los alumnos implicados, ni daña a los profesores, ni daña a las familias. No consta más que para que Consellería tenga información, para que la inspección le llegue, porque le llega. En 24 horas el inspector o inspectora contesta, le llega, cuando ve que es grave, llama rápidamente, ¿vale? Pero le llega en un teléfono corporativo y salta desde Itaca. Entonces, cada inspector tiene unidos sus centros educativos, ¿vale? Nosotros tenemos acceso a ver todo lo que los directores pican, la unidad del PREVI, ¿vale? Pero nosotros normalmente no entramos. El otro día hicimos una exploración en relación con conducta suicida porque estamos muy preocupados, porque se ha incrementado y habrá que hacer un estudio. Pero claro, si no se pica en Itaca, Consellería no puede hacer estudios porque no sabemos realidades. Entonces, no significa que un centro vaya peor. Al contrario, ahora tenemos a los mejores centros que sabemos que tienen más prevención, que tienen picadas más incidencias. Y es porque tienen mejor comunicación con sus alumnos y con sus familias, ¿vale? Entonces, está la ficha del entorno y forma parte de intervención en el centro y hay que actuar desde el centro. Vale, muchas gracias. Y es, si, en el único de menores sería en el caso de la comunicación. Se te va la voz, Esme. Se te va la voz. Va y viene. A ver, se te va la voz, Esme. No sé. No, que comentaba el tema del Ministerio Fiscal, de la comunicación al Ministerio Fiscal, ¿vale?, al fiscal de menores, en caso de que hubiera situación de delito. Es en el único momento en el que sí que nos piden datos de alumnos. Quiero decir algo sobre esto. Hay un mensaje que damos mucho desde la UAI, que es que los centros educativos no tienen la misión de investigar. Y las familias muchas veces exigen que el centro educativo investigue.
Y el centro educativo no tiene la función de investigar, tiene la función de acompañar, de educar, de proteger, ¿vale? De formar y de transmitir también esa escuela que nos creemos del querer, atendiendo a cada niño. El niño que agrede es también un menor que necesita protección. Si solo vamos con el sistema de tipo punitivo, y yo creo que aquí, si cogemos la voz, Esmeralda y yo, hacemos una voz de denuncia muy general, se está utilizando mucho un sistema punitivo, que la propuesta es la de expulsión del niño. Al niño que se le expulsa, se le saca del sistema y siente que es agredido y se convierte en un agresor mayor. ¿Vale? Muchas veces las agresiones son tan graves que están, pues eso, dentro de un entorno de un delito, en una edad de delito. Entonces, quien tiene que intervenir son los agentes externos de la policía y de los jueces. Entonces, tenemos un anexo 7 de derivación a Fiscalía de Menores. Y Fiscalía de Menores investigará y verá lo que tiene que hacer. Pero con ese niño que está en la escuela, con cualquiera de ellos, la escuela tiene la función de proteger, educar y acompañar, porque es un menor. Y os voy a contar muy brevemente esa llamada de teléfono de un momentito antes de empezar, ¿vale? Porque me llama una orientadora, mira Pilar lo que ha pasado. Lleva durante unos meses interviniendo con dos alumnas que rabian, agreden, insultan, pero incluso al profesor, pegan portazo en la puerta, no trabajan, problemas de conducta, ¿vale? Situado, es que algunos datos los voy a mezclar para que no identifiquéis, ¿vale? Primero, segundo de ESO, esa edad. Y estas dos chicas están que rabian. Y entonces hay compañeros que piden que las expulsen, hay padres que piden que las expulsen, hay profesores que esto no se puede soportar. Y entonces el departamento de orientación empieza a intervenir con ellas, ni siquiera está comunicado en previ, porque son cientos de incidencias continuas que no son nada graves, y entonces no lo ven como para picar en Itaca, pero estas chicas están que rabian, ¿vale? Y ahora son agresoras, no se hacen querer, ¿vale? Con lo que muestran. Entonces resulta que empieza la orientadora a intervenir y cuando les deja comunicar en las horas del recreo, empieza a realizar a llevar una relación de empatía con ellas y una relación personal. Los psicólogos educativos sí que tenemos que tener relaciones personales con los alumnos y cercanas, y podemos acompañar y contarles cosas nuestras, no somos psicólogos clínicos, ¿vale? Entonces lo hace y resulta que las dos chicos nombran que fueron acosados y que ahí les dio una rabia y ahora se les está analizando como los que tienen problemas de conducta, que a lo mejor alguien les señalaría como acosadores. Y entonces lo descubre esta orientadora y empieza a trabajar con ellas durante 2 meses todos los recreos, todos los que puede, dejarme, me voy a tomar un café, y las chicas en vez de irse al recreo se van a trabajar con la orientadora y empiezan a hacerse amigas y hacen un proyecto. Y vais a preparar una presentación sobre el acoso en clase. Si me hago con ella, la puedo compartir, os la pasaré, ¿vale? Porque me la han contado antes de empezar nosotros. Y bueno, y entonces les dijo que se inventaran un eslogan. Y se inventaron: valórate, cuídate y no te quedes callada. Para que ellas enseñaran a otros chicos y chicas de su propio nivel de clase, ¿vale? Y les dijo, ¿y si nos hacemos unas camisetas? Y en secreto se han hecho unas camisetas, ellas, por detrás, que creo que pone valórate, cuídate y no te quedes callada. Mientras estaba con vosotros me ha mandado la foto y yo mirando para la derecha, ¿vale? Si me dejan compartir, compartiré con vosotros la foto. Bueno, pues están meses preparando y entonces hay un día que ya lo tienen preparado, mientras la orientadora se lo cuenta al tutor y se lo cuenta a otros profes y les encanta. Pero el tutor no está convencido del todo porque ve lo mal que se comportan. Y pues contigo en el recreo trabajarán, pero conmigo no trabajan nada. Y entonces el día que ya iban a exponer, en la clase anterior tenía clase de sesión de materia con el tutor o tutora. Y entonces estaban nerviosos de los nervios y mirando cosas de las que se las habían apuntado en el móvil y no sé qué. Y entonces
el profesor llama a las familias y les dice, mirad, vuestras hijas tenían preparadas una presentación, pero se han portado tan mal que no les voy a dejar. Imaginaos, ¿vale? Imaginaos el trabajo que tuvo que hacer de reparación la orientadora con ese tutor. De menos mal que buscó acompañarse, el grupo de tres siempre es mágico, acompañarse de una profesora o profesor de otra materia que estaba con ella desde el principio. Hizo hablar a la otra persona, hizo revolver todo para atrás. Bueno, la experiencia, bestial, bestial. Dice que es una de las clases de secundaria, de las más movidas, que estuvieron toda la presentación de estas dos niñas, niños, toda la presentación quietos, callados. Y al final solo hubo una pregunta. Uno de los compañeros preguntó, ¿y ahora lo habéis superado? Y dijeron, gracias a hacer esta actividad. Y luego se giraron y detrás tenían el eslogan en la camiseta. Entonces me lo han contado justo antes, ¿vale? Quería compartirlo con vosotras. Creo que os puede dar la idea del plan de intervención del que respaldamos la unidad de la UAI, Esmeralda, y yo con una ilusión tremenda de contagiar a todos, ganas de proteger a todos los niños, a todos. La verdad, tiene un trabajo estupendo, ¿eh? una experiencia muy bonita, estupenda. Enhorabuena, ¿eh? para esta educadora, ¿eh? es para felicitarla, ¿eh? Un trabajo estupendo. Mientras acaban de poner los letreritos, si os parece, os vamos a pasar, que dentro de este programa también, sabéis, hemos elaborado un videoclip que va a estar en las redes también, diciendo que el bullying, el acoso no es una broma. Y bueno, un poco para fomentar los valores del respeto, la integración y la denuncia, y que pasaremos, hemos buscado un perfil, una fórmula que llegue a los jóvenes y lo vais a tener en las redes, lo vamos ahora a pasar. María José, lo podemos compartir, ¿vale? Para que lo veáis 2 minutos y ya terminamos con vosotras con la actividad que habéis planteado de la tarjeta, ¿eh? Si os parece. María José, compartimos 2 minutos este videoclip que estará en las redes, esperemos que guste y que ayude a evitar lo que es el acoso. No se oye la voz, María José. No se oía la voz, María José. Ah, no se oía, vale. Pues ya vos igual es porque estaba yo silenciada. Vas a intentarlo. ¿Sí? Vale. Pablo va arribar aquesta setmana al col·legi. És tímid i li costa fer... Ara no se veu. Anna li va fer una foto i... Ara sentim molt bé, però no el veiem. Vale, mira, sempre estem igual. Vale. Pablo va arribar aquesta setmana al col·legi. Ara? Pablo va arribar aquesta setmana al col·legi. És tímid i li costa fer amics. Anna li va fer una foto i amb un filtre i un text divertit la va compartir en el grup de classe per a fer la broma de benvinguda, segons ella. Res seriós. La foto es va viralitzar amb tot el món fent memes creatius, cadascun més graciós que l'anterior. Altres ofensius i, fins i tot, alguna amenaça. Pablo deixat anar al col·legi durant una setmana.
va demanar el trasllat a un altre centre perquè després del que havia passat no s'atrevia a tornar. El bullying no és cap broma. Respecta. Integra. Denuncia. Ajuntament de Gandia. ¿Heu vist i sentit o no? Sí, sí, perfecte, eh? Pues bueno, pues una miqueta este vídeo tiene varias xarxes y també esperem que contribuïsca una miqueta a fer que prenguin consciència. I per tant, pues en tot el que estem treballant, suposem que també puga ajudar. Bueno, pues ara ja, quan vulgueu, eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Tenéis la pantalla completa para hacer foto? ¿Cómo sale de bien? Sí. No, la pantalla completa, ¿no? Sí. ¿La podéis hacer? Es control alt 4. ¿Quién lo tiene? A ver si conseguimos foto. María José, ¿lo tienes? ¿Lo tiene María José? Sí. ¿Lo tienes? Vale, tú cuando digas que está, muy bien. Un segundito. Muy bien. Vale. ¿Ya? Sí. Bien. Gracias. Vale. A ver, también teníamos una... que es especial para Ludivina y para María José por el trabajo que estáis haciendo con los niños, ¿vale? Nos dan ganas de decir que os vengáis a la UAI. Pues muchas a la UAI. Se oye. Ludivina, no te escolten. Comentando que también está también Carolina, que es la TAC también de infancia, que trabaja también en el grupo nuestro, que junto con María José son las dos personas que llevan adelante todas las políticas de infancia. Y comentaros que valoréis pues la posibilidad de organizar otro encuentro para traer experiencias que tengáis, todos los que habéis participado. ¿Sabes? Ya nos pondremos en contacto en vosotros y con, en este caso con Esmeralda y con Pilar, pues podremos de alguna manera pues trabajarlo en otra sesión si os interesa, ¿eh? Para darle continuidad un poco a este trabajo que hemos hecho hoy. Y bueno, pues daros las gracias también, muchas gracias, creo que ha sido muy interesante, muy enriquecedor y esperemos pues que ayuden y que os haya ayudado a los profesionales y también a los padres y madres y a todas las personas que hemos compartido este espacio hoy. A vosotras muchas gracias por el trabajo que hacéis, Esmeralda y Pilar. Ha sido un placer teneros aquí. Y bueno, pues ya no sé si queréis decir alguna cosa más y ya nos despedimos. Agradeceros el interés. Encanta lo que hacemos y ahí estamos. Pilar. Sí, que lo que necesitéis, que cuando estamos de guardia, cualquiera nos puede llamar. Esmeralda tiene las guardias los martes y yo las tengo los miércoles, ¿vale? Y luego estamos toda la unidad los jueves en la Dirección Territorial de Educación. Así también lo transmitiremos porque a veces vienen padres y madres que nos lo comentan y sabiendo ya los horarios, pues estupendamente. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por participar y os esperamos en un próximo encuentro. Gracias a todos. Y todas. Gracias. Esmeralda y Pilar, gracias, muchas gracias. Ha sido un placer escuchar. A vosotras, ha sido un placer. Sois preciosas, de verdad. Gracias. Gracias a vosotras, un abrazo. Hola. Muy fuerte a todos. Adiós, Mateo. ¡Ay, un jovenet! Sí, y es hola. Adiós, adiós. ¿Qué pasa? Adiós, Mateo.